Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde de viernes para hablar de otro tema bíblico, una cuestión también pues muy controvertida, cuyo pasaje principal lo encontramos en el Evangelio de Juan, porque no es San Juan, ni San Lucas, ni San Mateo, sino Juan en el capítulo 20, y hago una breve lectura y a continuación presento al amado Luis, que aquí está, y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua, Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Luis, ¿cómo estás, hermano? Básicamente, Luis, te pregunto sobre el versículo 23: a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Es básicamente el motivo de esta plática. ¿Qué quiere decir y cuáles son las diferentes posturas que tú has escuchado acerca de esto? ¿Cómo estás, Luis? Por la gracia de Yeshua, bien. Un día más de poder estudiar la palabra aquí en el nombre del Señor. Y pues lo interesante sería poder definir dos palabras en ese versículo 23. ¿Qué es remitir y qué es retener? En el sentido de remitir, pues podemos entender a alguien a quien se le es adjudicado, se le es retenido o se le es como que enviado, como cuando se remite una carta, se tiene un alguien a quien se le destina. Un envío. También hay otras acepciones para la palabra remitir. Remitir también, bíblicamente hablando, es perdonar. Sí, en ese sentido es como... Primeramente, la mala interpretación del versículo se ha pegado a decir que es una oportunidad para perdonar pecados. Pero no en un sentido como se ha malentendido, de que las personas cometen algún pecado y piensan que confesándolo es perdonado por una persona. En ese sentido no se refiere tanto. Lo que podemos ver en el Nuevo Testamento es... gente que cuando llegaba a la conversión confesaba sus pecados, pero por supuesto se entiende que no a los apóstoles, sino delante de Dios, para convertirse y arrepentirse. Entonces, una forma que está diciéndole o se está permitiendo de parte del Señor a los discípulos es que cuando vayan a predicar el Evangelio, prediquen que se arrepientan de sus pecados y la probabilidad de que sean testigos de esa confesión y arrepentimiento para que ellos vean esa remisión. Ok, a mí lo más delicado me parece tomar estas palabras en el sentido de que Cristo nos esté confiriendo poder o facultad para perdonar pecados. Eso es lo que a mí primeramente me gustaría atajar y denunciar como algo diabólico. Ningún creyente tiene potestad para perdonar pecados ajenos, ni mucho menos para autoperdonarse. Entonces, ¿cómo debemos entender esto, Luis? Porque eso es lo delicado. También, antes de que lo digas, pues el primer ejemplo de, y en este caso no es alguien, sino una institución religiosa llamada Sistema Católico, Apostólico y Romano, ha tomado este versículo para legalizar la idea o el supuesto de que la iglesia, en este caso esta iglesia, tiene el poder para remitir pecados y para retener pecados. Entonces, esto para mí es lo peligroso. Pues bueno, hay dos cosas que podemos notar aquí. La primera es que al Señor Jesús, que sí tenía la potestad para perdonar pecados, el primer punto es que el Señor, al tener la potestad
como hijo del hombre para perdonar pecados, aún los mismos líderes religiosos de su época lo que cuestionaban es que nadie podía perdonar los pecados sino solo Dios. Eso es lo primero que aclara, que solo Dios por medio del sacrificio de Jesús puede perdonar los pecados. Eso es algo bien sabido en la Biblia y que por lo tanto cualquier hombre en una circunstancia humana queda descartado como poder hacerlo. Que nadie tiene potestad ni en el cielo ni en la tierra para perdonar pecados salvo el Mesías Yeshua. Sí, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Todo el mundo escogido. Sí, los textos que estamos citando son Marcos 2, del 1 al 2, y Primera de Juan 2, del 1 al 2. Eso es curioso porque la segunda cosa que podemos notar aquí es que cuando surge en el siglo III la idea de que surge el catolicismo y junto con él los siete sacramentos de salvación, es cuando nace la idea de que ellos perdonan pecados, pero eso no se conocía un par de siglos atrás en la doctrina original. Bueno, sin embargo, hay testimonios de casos individuales y no de iglesia fundada todavía, de gente que trastornaba estos versículos, cosa que hoy siguen haciéndolo. No es privativo de la iglesia católica, porque hay un montón de creyentes, entre comillas, que verdaderamente creen que Dios les confirió el poder de perdonar pecados, y es grave. Sí, fue el enfoque que le dieron, aunque sí, como dices, varias de las cosas las fueron retomando. El origen del catolicismo arrastraba muchas cosas del paganismo de los siglos anteriores. Sí, es un sincretismo total. Sincretismo, así es. Entonces ahí lo que sucedía era que en esos siglos anteriores una forma que tenía el gobierno de poder controlar al pueblo era saber sus debilidades y sus situaciones para saber por dónde manejarlos. Cuando surge el imperio, cuando este imperio deja de ser el imperio romano para darle paso al catolicismo, entre ese sincretismo se arrastra esa idea del confesionario, pero originalmente tiene ese enfoque muy, muy al estilo de cómo se manejaba y muy con la manipulación que se dio, pero fuera de todo contexto que un hombre pueda hacer. Eso es una herejía, es solamente Dios, con el perdón de su hijo, el Mesías de Israel, pueden hacerlo porque fue una ofrenda en la cruz, el único medio. Así es. Hay gente que relaciona este versículo con aquella ocasión en Primera de Corintios 5, 5 y 6, donde se habla de un caso de adulterio, en el que un congregante está, pues muchos lo conocen, teniendo relaciones fornicarias con su madrastra. Y han querido enlazar este versículo que estamos leyendo en Juan 20 con esta ocasión en que Pablo aparentemente está reteniendo el pecado de esta persona o los pecados al entregarlo a Satanás. Pero no es del todo claro esto. ¿Tú qué piensas de esto, Luis? Lo que pasa es que aquí sería pasar a la segunda palabra que veíamos del versículo 23, retener. Dejando un poco el concepto de remitir, ahora sí, el retener sí parece enfocarse al caso de Primera de Corintios 5:5. Es un caso donde retener tiene la idea de decir, esa persona va a permanecer, va a tener que seguir en ese pecado a causa de que está siendo una consecuencia de contaminación a los que lo saben, no está siendo corregido, se está hundiendo más en el pecado. Entonces, en ese sentido, Pablo escribiendo, diciendo que queda esa persona entregada a Satanás para destrucción de la carne, es que queda su pecado de alguna manera con la autoridad apostólica de decir, síguelo practicando porque ahora será instrumento de Satanás para tu destrucción. Pero Pablo tenía la esperanza de que fuera también para salvación del alma. Sí, con eso termina la frase, el versículo, con tal de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que con esa intención lo hizo, no como muchos piensan que Pablo abusó de su poder o del poder y de la autoridad que Dios le confiere a cada servidor suyo, y lo que fue totalmente para salvación del alma de esta persona. Sí, esa era la idea. Incluso se habla, no se asegura que sea el mismo, pero se habla que en la segunda carta, en el capítulo 2 de Corintios, la iglesia lo perdona y él dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. O sea, la idea era que se arrepintiera. El hecho de seguir fornicando con su madrastra contaminaba a los demás. Entonces ahí la destrucción de la carne en la que es remitido este pecado es en un sentido de, con tu misma maldad sé castigado, pero para que seas quitado de no contamines a los demás, pero con la esperanza de que su espíritu sea salvo.
Sí, pero en un primer sentido, pues al que más le contaminaba y le afectaba era a él y a los más cercanos a él, porque pues si el pecado de un congregante me va a contaminar a mí, pues eso es síntoma de que estoy débil en la fe. En términos ideales de Cristo, pues no debe por qué afectarnos de manera directa el pecado de un hermano. Sí de manera indirecta, porque nos duele y nos contrista haberlo caído, pero en ningún momento pues el pecado de una persona debe de menoscabar o influir de manera que se pierda el gozo, o mucho menos que se contriste el espíritu, ¿no? Sí, que en este caso yo creo que por eso Pablo lo hacía en atención a los débiles. Ah, pues muy bien. Sí, en atención. Ok. ¿Ves alguna relación en esta escritura de Juan 20 con todo lo que atares será atado y todo lo que no ates quedará desatado? Que está en Mateo 16. Sí, por ahí. En el versículo 18. Sí, es muy curioso esa parte, porque en el lenguaje rabínico, atar y desatar es permitir y no permitir. Entonces ahí lo que le estaba también el poder que el Señor le está confiriendo a los apóstoles es la facultad de tomar decisiones demasiado importantes para saber qué sí y qué no, como por ejemplo cuando fue el Concilio de Jerusalén, cosas que eran tan importantes que se tenían, era de crucial qué rumbo tenían que tener, y ellos tenían que saber qué sí se permitía, qué no, y solo llegaron a la conclusión de decir que se abstengan de cuatro cosas y fuera de ahí no les pongan tropiezo, no la ley, tienen un camino nuevo y vivo. Fueron acuerdos donde ellos tenían que decidir con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en síntesis, lo que vemos que lo que hay que descartar es que en ningún momento estas palabras indican o facultan a ningún creyente individual o a alguna iglesia local a perdonar pecados. No. Aun cuando lo digan que en el nombre de Jesucristo, porque hay que ser claros. O sea, las personas que utilizan mucho o suelen utilizar esta cláusula de Juan 20, último versículo que leímos, pues sí dicen en el nombre de Jesucristo, pero pues en el fondo se están robando la autoridad de Dios, ¿no? Porque un alma es perdonada también cuando esa persona en primer lugar confiesa sus culpas, ¿no? Sí, ese es el momento en el que veíamos al principio que más que ellos perdonar pecados eran testigos del arrepentimiento de ellos. Una persona. Sí, llegaban, confesaban sus pecados, se bautizaban, pero los apóstoles no los perdonaban, eran testigos de la salvación de esa gente. Y todavía era más confirmado cuando venía sobre ellos el Espíritu, que en ese tiempo de transición era importante ver que el Espíritu lo recibían y veían que ni siquiera el bautismo de agua podía impedir que viniera el Espíritu a confirmar el arrepentimiento y la confesión que habían hecho. Los malversadores de este versículo, que no han sido pocos, incluso llegan más lejos, llegan a decir, no, pues tus pecados no tienen perdón porque a mí Dios me dijo que yo tengo el poder para retener pecados. Imagínate qué perverso. Sí, eso ya es, ahí se ve luego el nicolaísmo, el querer tener control, gobierno sobre los demás. Todos necesitamos del perdón de Dios. Segunda de Corintios 7:1 dice de que no hay que arrepentirse, hay que estar. Pablo también escribía, el Espíritu le impulsaba a escribir el ten misericordia de los demás, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces a lo mejor como quedarse ese privilegio de querer someter o dominar los pecados de los demás ni nos corresponde ni le espera muy bien al que lo hace, ¿no? Así es, insisto. Y también es muy curioso porque a veces esos versículos, en el caso de Mateo 16:18, se habla para decir que se pueden atar los demonios, ¿no? También se utiliza en ese sentido. Así es, y dicho sea de paso, porque la Iglesia Católica ha usurpado, ha tomado toda su base en Mateo 16:18, y también habría que remitir a los que escuchan que en Mateo 18 lo que le dijo a Pedro se lo dijo a todos, y hay que checarlo. En el Mateo 16:18 parece ser que al único que dirige las palabras es a Pedro. Sin embargo, Pedro no estaba ahí solo, habían todos. Y en el 18 ya se ve claramente cómo todas las palabras van dirigidas a todo el grupo. Lo digo porque el grupo católico pues pretende decir que Cristo puso a Cefas, a Pedro, como piedra angular de su iglesia, cuando la piedra angular es él. Sí, bueno, ahí hay varias malas interpretaciones, por ejemplo. Toda interpretación es mala. Sí, y eso fue lo que la hicieron ahí.
por ejemplo, cuando le dice tú eres Pedro, le está diciendo, está confirmando esa declaración de la pregunta que les hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Mesías, sobre esta roca, sobre esta declaración que tú hiciste. Ahora le dice tú eres Petros, pero sobre esta Petra. Ahí en griego hace una diferencia entre Pedro, que era una piedra que en la siguiente historia se hunde. En la fe de Pedro no podíamos estar porque se hundió, dudó al caminar sobre el agua. Pero le dice sobre esta roca y Primera de Corintios... Refiriéndose a Yeshua, esta roca yo. Primera de Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo, es el Mesías. Y los salmos están llenos de frases de que Dios es la roca de nuestra salvación. Entonces es el Señor, es la piedra angular, dice Pedro. Queda descartado que sea... es el Señor y queda descartado que sea Pedro. Otra cosa curiosa ahí de ese pasaje es el cuando se le dice a Pedro que va a tener esa oportunidad del reino, se cumple en el día del Pentecostés, ¿no? Después de que muere Pedro no hay tales sucesores hasta que se inaugura el catolicismo, entonces tampoco es la piedra. Jamás dijo Cristo mi sucesor será este, solo dijo acerca de esto, el que quiera ser el primero sea el último, y esto lo pueden hacer muchos. Así es, no el que se vista bien, no el que esté bañado, no el que esté en palacios, nada de... El que se sepa la Biblia de pe a pa, y el que haya dado todas sus posesiones y aún su cabellera para el fuego. Nada, no, toda la esperanza está en el sacrificio del Mesías, el Cordero. En él sí hay perdón de pecados y él sí puede sujetar a disciplina un pecado porque él tiene el poder, tiene la autoridad. Así es, Luisito. Dios te bendiga, Luis. Igualmente, Elías, Dios te bendiga mucho. Polvo y miseria, aquí estamos. Gracias a ti, Yeshua, y a ti que escuchas. Consulta la página. Hay videos, hay música, hay predicaciones públicas, hay vida eterna, no en polvo y miseria, con Yeshua.